Creo que el desafío o la lucha o, o la oportunidad, pongámosle la palabra que le querramos poner, para que los trabajadores y los hijos de los trabajadores accedan a la vivienda es uno de los grandes temas que tenemos en Argentina y que tenemos en Río Negro y en cualquier ciudad, ¿no? Es el tema, es la dificultad. Porque después del matrimonio, después del amor, después de los hijos, el otro objetivo que enseguida se pone el matrimonio, la familia, es la vivienda. Y muchas veces se puede lograr resolver este inconveniente y otras veces no. Lo que sí está claro es que quienes resuelven su problema de la vivienda son aquellos que entienden y que se dan cuenta de que solo no se puede y que el tema de acceso a la tierra y de la vivienda se resuelve con la unidad, con la solidaridad, con el compañerismo de todos. A ustedes tuvieron una ingrata experiencia, una desgraciada experiencia, pero no todas las experiencias de asociarse, de cooperativizarse, de consorciarse y tantas otras cosas resultan malas. Hoy hay gran parte, nosotros estamos construyendo en toda la provincia hoy 2.900 viviendas y gran parte de esas 2.900 viviendas se hacen a través de cooperativas, de consorcios, de sindicatos y de otras instituciones. Y es la manera en que nosotros consideramos que se deben resolver los problemas de acceso a la vivienda y también aprender de aquellas malas experiencias y que esas malas experiencias puedan ser castigadas, corregidas y resueltas. Así que nosotros, más que nada, hoy compartir la alegría de ustedes. Bien decía quien habló recién que a partir de ahora tiene un nombre que será el barrio de la 60 o el barrio Sifial o como ustedes quieran ponerle. Y lo que pase en el barrio va a ser obra de ustedes, las cosas buenas y las cosas malas. Lo que suceda ahí es lo que ustedes puedan construir. Si ustedes dejan que las calles del barrio, que la futura placita del barrio sea una cosa de otros, van a triunfar los malos. Si ustedes luchan y trabajan para cuidar a sus hijos, para cuidar el barrio, para ayudarse unos a otros, el barrio será el mejor barrio que pueda tener San Antonio. Por eso es que es importante no quedarse adentro de la casa, sino también compartir lo que significa la ciudadanía, que es compartir el barrio. Si estuvieron juntos durante todo este tiempo, si lucharon y trabajaron juntos para todas estas cosas, ¿cómo no van a seguir trabajando juntos ustedes ahora para qué? Para tener el mejor barrio posible que pueda tener San Antonio.